Dios mío, qué fuerte. Oye, hablando de tener hijitos, pues Claudia Álvarez es otra que acaba de tener hace algunas semanas a sus gemelitos de manera prematura. Y bueno, todos dirán, bueno, sí, qué complicado, ¿no? Porque imagínate, tus bebés en el hospital, tú tienes que ir cada día a cuidarlos. Y ella decía que ella era mamá canguro, ¿no? Son tan chiquititos que lo que tiene es que ir y ponérselos en el pecho y que ellas lo sientan y dejarlos ahí en la incubadora creciendo, porque de verdad que fueron bastante prematuros. Pero, oh sorpresa, oh asquerosa sorpresa, diría yo, porque el COVID ha llegado a la vida de la madre de estos pequeñitos, o sea, de Claudia Álvarez, y así nos platica el difícil, muy difícil momento que está viviendo. Y ya me dicen positivo, pues obviamente, o sea, se me derrumbó el mundo, o sea, estoy yendo a ver a mis Pobrecita. bebés, o sea, de mi casa al hospital, del hospital a mi casa, es lo único que hay. Y obviamente, pues me vine para abajo, ¿no? Hoy No, es bueno, mi claro. tercer día aquí encerrada. Tiene 3 días encerrada y tiene que esperarse por lo menos 10 días para que la prueba le dé súper negativa y poderse volver a acercar a sus pequeñitos, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más de lo que dice Claudia Álvarez, intentemos seguir, porque de verdad que su narración te rompe el corazón, como mamá se los digo, como mujer se los digo, tener a esos dos chiquititos prematuros en el hospital y pensar que no puedes ir, pero que es lo correcto, ¿no? Porque ella tiene COVID. Vamos a ver qué más dice. Y me viene a tocar ahorita cuando, o sea, cuando mis bebés me necesitan más que nunca yo a ellos. Y Kira, y sí ha sido unos días de mucho trabajo personal, ¿sabes? De el saber o el investigar el Dios para sabe. qué te está pasando esto ahorita. Y, o sea, no sé si sea un coco wash o no, pero sí me siento un poquito más alivianada dentro de lo terrible de la situación que es. Sí, es terrible. De verdad que es terrible la situación que está viviendo Miguel Ángel, porque debe ser como atada de manos, te sientes mal y además estás pensando en tus bebecitos que te necesitan. No, es Bueno, horrible, y una lo cosa peor, ¿sabes lo peor? Es exactamente lo que ella dice. Llevo 2 años cuidándome, 2 años evitando, no me ha pasado. Y me viene a pasar precisamente en el momento menos adecuado. No es que en ningún momento está perfecto para que te agarre esta enfermedad, pero acabas No. de dar a luz esos niñitos, Clio y Billy, que vimos esas fotos hace poquito, tan tiernas de las manos de los bebecitos, y mira lo que le ha tocado a la pobre mujer. Ojalá que se recupere bien pronto. Qué duro, ¿eh? Qué duro, durísimo, tener que separarte de tus bebés recién nacidos, además tan minúsculamente pequeños, y no poder, pues, no acercarte. O sea, no, no creo que le dejen entrar en el hospital, ¿no? No sé No, cómo. hombre, jamás, no puede, no puede, no puede, no puede, y además porque le pegaría el COVID a los bebés, pero tampoco puede ir el papá, ella lo platica ahí, o sea, Billy, el esposo de ella tampoco, porque tiene que esperarse unos días para ver que le dé negativo, A porque estaba él. con ella justamente, entonces ni papá ni mamá pueden ir con los niños, pero bueno, ella platicaba algo que es cierto, los nenes están en el lugar del mundo para cuidarlos con los mejores doctores. Entonces ella trata de hacerse como ese coco wash que ella dice, de yo no puedo estar, pero sé que están súper cuidados por los mejores doctores. Y de alguna u otra forma, qué bueno que fue ahorita que ellos no están en casa y no cuando ya estuvieran en casa, que de por sí son bebés prematuros y que hay que tener mucho cuidado. Y si hubieran estado en casa, sí se lo pegan. O sea, se lo Pero pegan, se lo pegan. Lengua y largos likes.